Bienvenidos estudiantes, en este vídeo explicaremos cómo generar citas desde el Mendeley Desktop o desde Word. Esto es, el Mendeley nos da la opción de que automáticamente podamos introducir en nuestros documentos de texto en los cuales nos encontremos trabajando las citas de los documentos que estamos utilizando como referencia. Para ello, nos dirigiremos en primer lugar a nuestro Mendeley Desktop. Aquí vemos que tenemos en la barra la opción de Tools, herramientas. Hacemos clic en Tools y vemos que tenemos aquí también una forma directa de instalar las herramientas. En este caso, como yo ya tengo instalado el Word Plugin, vemos que la opción que me sale es la de Uninstall. A ustedes, si no lo tienen instalado aún, les aparecerá la opción de Install MS Word Plugin. Hacemos clic. Hay que tener en cuenta que si tenemos abierto nuestro programa de Word, en este caso, para poderlo instalar, el Mendeley nos pedirá cerrarlo. Lo cerramos, nos fijamos de que hayamos guardado toda la información y automáticamente se instalará. Una vez que lo tengamos instalado, vamos a ver cómo aparece esta herramienta en nuestro Word. Es importante saber que la herramienta también está disponible para Office Libre. Sin embargo, nos centraremos en utilizar la de Word sin por esto dejar de mencionarla y también decirles que la herramienta funciona de una manera prácticamente igual en el otro programa. Ahora bien, vamos a dirigirnos al Word, en donde tenemos nuestro trabajo de investigación. En el Word tenemos nuestro trabajo de investigación, que es donde vamos a agregar las citas. Para ello, simplemente nos ubicamos en la parte del texto donde queremos incluir la referencia, hacemos clic y vamos a ir en la barra de tareas al apartado de referencias. Allí haremos clic en Insert Citation. Automáticamente se nos abre esta herramienta que es la que acabamos de instalar. En ella podemos buscar en nuestra biblioteca o podemos buscar también en herramientas que tengamos dentro de los diferentes grupos. Buscamos en nuestra biblioteca para agregar la referencia. Podemos buscar o bien por autor, por título o por año de la publicación. Si recordamos el nombre del autor, lo escribimos y como ven, nos salen todos los artículos y referencias que tenemos de este autor en concreto. Hacemos clic en la referencia que queremos agregar y ponemos OK. Y automáticamente vemos cómo la herramienta nos genera la cita. Ahora bien, otra forma que podemos utilizar para agregar citas en nuestro texto puede ser yendo directamente al desktop. Para ello, nos vamos a ubicar, por ejemplo, en otra parte donde queramos ubicar una cita, por ejemplo, aquí, y lo que haremos será volver a abrir la herramienta del plugin de Word. En este caso, haremos clic en Go to Mendeley. Esto lo que nos permite hacer es que nos lleva otra vez al desktop y aquí podemos realizar una búsqueda de manera individual de todos los archivos que tenemos, lo escogemos el que queremos incluir, por ejemplo, este, y lo que tenemos que hacer es seleccionarlo y hacer clic en Cite. Automáticamente nos regresa al Word y vemos que hemos generado la cita correspondiente en nuestro archivo. Ahora bien, en cuanto al tipo o forma de cita que utilizamos, el Mendeley nos ofrece más de 6.000 modelos de diferentes tipos de citas que se pueden utilizar, que son los que se utilizan por todas las universidades y por las diferentes revistas académicas a nivel mundial. Vienen preinstaladas unas cuantas, pero si hacemos clic en More Styles, nos llevará a la web de Mendeley y podremos instalar aquel tipo de citación que nos interese. Ahora bien, una vez que hemos generado las citas, vamos a generar la bibliografía. Para ello, nos dirigiremos al final de nuestro trabajo y nos vamos a ubicar aquí. Hacemos clic donde queremos que se ubique la bibliografía y vamos a hacer simplemente clic en la opción de Insert Bibliography. Como hemos generado todas nuestras citas utilizando el Mendeley, al hacer esto, lo que Mendeley hará será recorrer todas las citas que hemos utilizado y generar la bibliografía de manera automática. Como pueden ver, todas las citas que hemos insertado anteriormente aparecen aquí en la bibliografía. Esto ha sido todo en cuanto a generar citas y nuestra bibliografía en nuestros trabajos de investigación. Espero que esta información les sea de utilidad en sus trabajos y les agradezco por su atención. Gracias.